Creo que el buen Dios nos regaló esa bendición de tener la música para todos y más aún el talento para poder hacerla. Ah, la música. Creo que ningún centro de rehabilitación me ayudó tanto como la música. En realidad, la música para mí es todo. Si no hay un día, no estoy exagerando, que yo coja una guitarra, o aunque le falten dos o tres cuerdas, aunque sea con una, pero estoy inventando siempre. La creatividad debe ser lo principal y el motor en cada banda para poder seguir adelante, porque como covers, todo el mundo lo hace, pero algo que nazca de nuestra inspiración,
Eso es lo fundamental, es la savia de la banda y lo que es la savia de cada persona. A conversar los cuatro, hemos llegado a la conclusión de que Riobamba necesita ya música propia y hemos hecho esto que es nuestro estilo, nuestro sentir con influencia bastante de los años 60, 70. Es un proyecto muy interesante,
Nos anima mucho a la gente aquí en Chimborazo para poder seguir adelante sacando cosas propias, porque Chimborazo, Riobamba en especial, tiene muchas cosas por aportar. Hay mucha creatividad dentro de los jóvenes que estamos aquí presentes y del resto de la ciudad. El turismo junto con la música, yo pienso que es una mezcla única para la identidad de nuestro país y de nuestra cultura, de nuestra música, sobre todo. Nosotros somos Sidra de San Pietro y la Minga por Chimborazo continúa.